¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Les recordamos que estamos en vivo a través de chacratv.com a la mañana, a partir de las 9, a la tarde, a las 18 y a las 20 con el resumen de cada una de las jornadas y los temas más importantes. Y por supuesto, todos los días de lunes a domingos, a toda hora ustedes pueden encontrar la información que les interesa en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Y comenzamos esta edición contándoles algunas informaciones puntuales que tienen que ver con la Argentina, la economía, la política. En apenas 24 horas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires va a dar a conocer su primera proyección de estimación de siembra de trigo, porque ya comienza una nueva campaña, la 2020-2021, que prima facie, de acuerdo con lo puntualizado hace aproximadamente unos 20 días, razón por la cual esta situación puede haberse modificado por diversos factores, como los económicos, los financieros y esencialmente los climáticos, había buenas perspectivas respecto del cereal en la República Argentina, más allá de la coyuntura, esperándose un incremento del área destinada a la siembra de este, que es el principal cereal en términos de volumen en la Argentina, como lo es en trigo. Insistimos, mañana se va a dar a conocer la primera proyección de estimación de siembra para el ciclo 2020-2021 en la República Argentina, haciendo énfasis en la zona núcleo, en este caso en estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El otro tema que queremos contarles, y porque es importante ponerlo en claro desde un principio, ustedes lo vieron el fin de semana a través de la plataforma de medios agropecuarios, es que hubo una rotunda desmentida respecto de una información que estuvo girando en las redes sociales acerca de un volumen importante de papas cosechadas en el sudeste de Buenos Aires y en el norte de la República Argentina, concretamente en Tucumán, que según la información que insistimos era falsa, debía ser dada de baja porque no había cómo trasladarla, tanto desde la zona de la producción y los referentes productivos del lugar como desde el transporte de la misma, dieron cuenta de una información falsa, de una foto de vieja data, y que afortunadamente esta papa que estaba destinada a una empresa muy reconocida de características internacionales, que es una de las más importantes proveedoras a una casa de comidas rápidas, está proveyéndose en tiempo y forma, la producción está con sus tiempos lógicos, razón por la cual en la Argentina hoy no hay papa que deba ser desechada y mucho menos que esté tirada en un campo como se veía en esas fotos, que efectivamente no eran reales, eran fotos de vieja data. Y el otro de los temas que tiene que ver con la actualidad, les recordamos que nosotros vamos a estar contándoles lo que sucede con el sector agroindustrial, con la economía, con las finanzas y también con la pandemia provocada por el coronavirus, es que ayer por la noche el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, señaló en un programa televisivo que si bien la decisión aún no está tomada, porque el presidente en persona junto al comité de expertos es el que toma la decisión, la cual será comunicada el fin de semana próximo, en principio, de acuerdo con los datos que se tienen hasta el momento, la cuarentena, con otro formato, el que va mutando de acuerdo con las necesidades, se prolongaría, aunque se abrirían o se habilitarían otra serie de actividades importantes. También dio cuenta respecto de la polémica que se había generado en cuanto al esparcimiento que el presidente de la Nación en su último mensaje señaló que estaba autorizado y que cada provincia podía hacer, y puntualizó que no es como en primer momento se pensó, que en ninguna parte se iba a habilitar, sino que dio cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en municipios que están muy alejados del conurbano bonaerense, donde esto está restringido, hay por lo menos 12 municipios donde esto está permitido y que hay municipios en al menos 7 provincias donde esta hora de esparcimiento, a unos 500 metros del hogar declarado en el documento de cada uno, se está permitiendo. Pero lo más importante quizá destacar es que comenzará una nueva fase de esta cuarentena preventiva y obligatoria. Y finalmente se refirió a ser consultado por el ex titular del ANSES, por Vanoli, que puntualizó que la decisión no le pertenece al jefe de gabinete de ministros, no desmintió que hubieran tenido diferencias importantes, incluso alzado la voz, sino que puntualizó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dio la indicación acerca de que Vanoli había cumplido un ciclo y que ahora sería más útil para la actual gestión en otro puesto como actualmente está ocurriendo. Vamos a ver ahora si les parece un poquito a la ciudad de Buenos Aires, en tanto aguardamos tener los datos acerca de qué es lo que informa en el día de hoy el Ministerio de Salud de la Nación acerca de la cantidad de casos que se están registrando, así como también de la cantidad de personas que han podido sobrellevar esta situación. Recordemos, por otra parte, que
en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la segunda semana en la que sigue vigente que nadie puede circular si no tiene la vía pública el tapabocas, porque de lo contrario será multado y además tendrá una denuncia que luego constará en el detalle judicial de esa persona, en los antecedentes judiciales de esa persona. Así está en este momento la ciudad de Buenos Aires, con cielo cubierto. Durante lo que resta de la jornada se mantendrá mayormente nublado. Después del mediodía se esperan tormentas aisladas y hacia la noche que el cielo vuelva a estar completamente cubierto. La mínima prevista para hoy es de 14 grados, la temperatura máxima de 21 grados centígrados. Ya para mañana martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima que alcanzará los 12 grados centígrados, mientras que la máxima prevista para el día de mañana alcanza los 17 grados. Tormentas aisladas para este martes, mayormente nublado, hacia la tarde chaparrones que se van a sostener hacia la noche. Estamos frente a dos jornadas en las cuales parecería que lentamente el otoño, que estaba demorado, comienza a instalarse. Cuando ya el día miércoles la mínima será de 7 grados, la máxima de 16, y el cielo continuará parcialmente nublado. Hablábamos de la campaña triguera y del detalle que se va a dar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba y respecto de esa zona en particular, que es la que comprende los análisis a campo que realizan desde esa institución, ya tienen sus primeras proyecciones. Fíjense. Desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, realizamos la primera estimación de lo que va a ser la próxima campaña de trigo 2021. Con más de 200 localidades relevadas, el resultado de esta estimación indicaría que se van a sembrar en la provincia de Córdoba 1.481.000 hectáreas con trigo. Esto equivaldría a un recorte del 10% respecto al ciclo pasado, pero sería similar al promedio de las últimas 5 campañas y superior al promedio de la última década. Al cierre del mes de abril, la tendencia de intención de siembra local se opone a la de algunas fuentes privadas a nivel nacional. En términos absolutos, se dejarían de sembrar con trigo en la provincia de Córdoba 154.000 hectáreas, lo que marcaría un quiebre en la tendencia alcista que mantenía la superficie del cereal en las últimas campañas. Es importante destacar que en todos los departamentos de la provincia recortarían su superficie a implantarse con trigo. Si bien el precio a cosecha es tentador, con valores cercanos a los $171 para la posición de diciembre 2020, lo que más está influyendo en la decisión de sembrar o no trigo es la disponibilidad de agua en el perfil, la cual en este momento es limitada, por lo que la lluvia de las próximas semanas son el factor más importante que va a definir la superficie final a implantarse. A su vez, en el mediano plazo también encontraríamos condicionantes, ya que los pronósticos que elabora el Servicio Meteorológico Nacional y otros institutos de investigación del clima a nivel mundial coinciden que para los meses de la siembra, mayo y junio, encontraríamos precipitaciones por debajo de lo normal. En tanto, para el invierno, el fenómeno ENSO se desarrollaría en una fase neutral. Finalmente, para la próxima primavera, por el momento se esperan condiciones de neutralidad, pero con probabilidades que van aumentando progresivamente hacia una fase niña, lo que en nuestro territorio indicaría que las lluvias serían inferiores a lo normal y que podría condicionar la recuperación del agua en suelo para los próximos cultivos estivales. Por último, agradecemos a todos los colaboradores que han brindado datos en el último mes de abril y que han permitido la realización de estas estimaciones. Si quieres saber más sobre tendencias climáticas, humedad de suelo, lluvias o precios, puedes ingresar a la página de la Bolsa de Cereales de Córdoba y leer los informes completos. Estamos en vivo en el Ministerio de Salud de la Nación. Este es el reporte. De la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las recomendaciones, la situación actual y las medidas implementadas. A la fecha son 4.783 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 103 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 10,6. Afecta en un 49,7% a los varones, afecta en un 50,3% a mujeres. 42 años es la edad promedio de los casos confirmados.
Desde el punto de vista de los fallecimientos, tenemos una cantidad de 249 personas fallecidas, 8 en las últimas 24 horas. La tasa que tenemos de letalidad, la cantidad de fallecimientos sobre el total de casos confirmados, es de 5,2 y la tasa de mortalidad general que tenemos es de 5,5 cada millón de habitantes. 59,8 afecta a varones la mortalidad y en un 39,2 a las mujeres con una edad media de 75 años. 19,2% como origen tienen un viaje al exterior. Después tenemos un 43,4% que en el cual el origen de los casos confirmados de coronavirus se relaciona con un contacto estrecho con un caso de coronavirus. Y en un 27,5% de los casos se dan por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos. Persistimos sin casos en Catamarca y en Formosa. Solo casos importados tenemos en San Juan y La Pampa. Y tenemos en Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis que no han informado casos en las últimas 24 horas. 146 son las personas que se encuentran en unidades de terapia intensiva. 1.442 las personas que han sido dadas de alta, 1.119 ya con una alta definitiva, 323 con alta transitoria. Se han descartado 52.264 casos, 98,7% de los casos descartados ha sido virológicamente por exámenes de laboratorio y un 1,3% de los casos ha sido descartado desde el punto de vista epidemiológico por no reunir criterios para ser un caso sospechoso. Se han realizado en la Argentina hasta la fecha desde el inicio de la pandemia 67.920 testeos, 2.107 en las últimas 24 horas. Esto nos permite ascender a 1.497 test por cada millón de habitantes en nuestro país realizados en la red de laboratorio. Y el porcentaje de positividad es de 8,33%. En el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las cifras de casos confirmados ascienden a 3.349.786. Se han superado los 82.000 casos en las últimas 24 horas a nivel global. América representa un 41% de estos casos. La mortalidad a nivel internacional es de 238.628 personas. En América, como decíamos, la cantidad de casos confirmados es de 1.384.641 casos, un poco más de 44.000 casos en las últimas 24 horas, y la cantidad de fallecidos es de 78.409, que representa una tasa de letalidad del 5,6%. Seguimos manteniendo la información gracias a los datos que son brindados por el personal de salud a partir de instituciones públicas, privadas, asistenciales y laboratoriales. El número de nuevos casos confirmados por día se mantiene estable gracias a todas las medidas nacionales y al cuidado de cada uno y de cada una de nosotras en relación a las recomendaciones. El número de personas que están en terapia intensiva con confirmación por coronavirus de 146 constituye el 3% del total de los confirmados y el número que crece es 1.442, que es el 29% de las personas recuperadas que han transitado la infección y se han recuperado, el resto de los pacientes se mantienen activos. Seguimos descentralizando el laboratorio, ya hay más de 86, hay 86 laboratorios públicos y privados que procesan más de 10 muestras con más de 1.000 test por millón, muy fuerte con toda la red de Argentina. Para comentar, la edad media de infección de los casos es de 42 años, la edad media de los fallecidos es de 75 y en el contexto de ese 19% de los casos que tiene antecedente de viaje y ese número que aumenta, que es el 43% de contacto estrecho, viene la recomendación de cuando estamos en casa y convivimos con alguien que tiene coronavirus en forma confirmado y es un caso leve o con un contacto estrecho de una persona, de un caso confirmado coronavirus, la
importancia que tiene el cuidado intradomiciliario, minimizar la transmisión intradomiciliaria, seguir todas las recomendaciones específicamente en el domicilio y siempre recordar que la recomendación es que los casos confirmados de coronavirus, aunque sean leves, se mantengan internados o en un lugar de aislamiento intermedio para minimizar esa posibilidad de transmisión ideal. Y en caso que no sea posible o en caso que la persona tenga las condiciones para realizar el aislamiento domiciliario, fortalecer la prevención en casa para minimizar la transmisión y si uno es contacto estrecho de un caso confirmado y está en casa y empieza con síntomas, también contactarse con el sistema de salud lo antes posible para una evaluación y de vuelta confirmar o descartar el caso, prestar cuidado a esa persona y seguir trabajando en minimizar la transmisión a partir de ese nuevo caso. Trabajando fuerte también en relación con otras áreas y otros ejes de cuidado en relación a todos los días y especialmente en el marco de la pandemia, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a compartir recomendaciones de cuidado en la pandemia con una mirada de igualdad y de perspectiva de género. Gracias, Carla. Buenos días. De las Mujeres, Géneros y Diversidad, queremos hablar justamente de los cuidados, de este trabajo de los cuidados, porque en general, en nuestra vida cotidiana, siempre consideramos que el trabajo es la producción, consideramos que las tareas que tienen que ver con los cuidados, a cuidar niños y niñas, cuidar adultos mayores o personas con discapacidad que requieren trabajo, cuidados, toda esta tarea que en general no valoramos demasiado desde una perspectiva económica, en este tiempo nos damos cuenta que es la tarea esencial. La tarea esencial de estos tiempos son los cuidados de la salud, los cuidados, como decíamos, de niños y niñas, de personas adultas mayores y con discapacidades, y son todas tareas que en general recaen muy fuertemente en las mujeres. Estas tareas hoy vemos con mucha claridad que no solamente son fundamentales y esenciales, sino que además llevan muchísimo tiempo. Cuando estamos hoy dentro de nuestras casas, vemos lo que significa llevar adelante el teletrabajo con el cuidado de los niños y niñas y ahí valoramos la tarea que llevan adelante, por ejemplo, las maestras. Hoy vemos que en los ámbitos de la salud, mayoritariamente hay mujeres, no solamente médicos y médicas, sino enfermeras, las mujeres que limpian, que llevan adelante las tareas de la cocina dentro de los hospitales. Todo lo que tiene que ver con el cuidado comunitario, toda esa tarea comunitaria que se lleva adelante para resolver en este tiempo la llegada de los alimentos a cada uno de los hogares, en todos los barrios y villas de nuestro país. Y creo que esta tarea, que en general vemos como secundaria, hoy notamos la importancia que tiene. Entonces, creemos que en este tiempo donde las cosas se nos han transformado o nos han puesto muy de frente determinadas desigualdades, es importante que revisemos que estas tareas no necesariamente deben recaer en las mujeres, sino que tiene que haber una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida en los hogares y una responsabilidad compartida por parte del Estado y también de las empresas que contratan a las personas. Transcurrieron ya 15 minutos desde las 9 de la mañana. Escuchamos en vivo lo que ocurría en el Ministerio de Salud de la Nación y una fuerte recomendación de la viceministra respecto de lo que es el contagio, bien claro lo dijo, intrahogareño, es decir, los cuidados que deben extremarse en esta etapa de la pandemia dentro de los hogares. No solamente si alguna persona tuviera un síntoma, como bien lo explicó, que debe estar aislada en los institutos dispuestos para ello, sino también respecto de aquello que ingresamos a nuestros hogares desde el exterior, una etapa en la cual el cuidado intrahogareño, puntualizó, es esencial y luego, por supuesto, el número de infectados y también el de personas recuperadas. Pasamos a otro tema, ahora nos vamos a Europa, donde también todavía se están viviendo los coletazos de la pandemia. La información de ayer, domingo por la noche, oficial de Italia, concretamente la madrugada nuestra, daba cuenta acerca de que por primera vez se había registrado un descenso
de número de casos en Italia después de muchos meses. En tanto, también comenzó en Francia y en España lentamente una suerte de liberación de varias actividades y de tiempo de esparcimiento para la población, por supuesto, controlado con una cuarentena que sigue vigente. Pero la cuestión financiera sigue siendo muy compleja. En este orden se pidió al banco o a la banca que nuclea a los principales bancos de la Unión Europea que contribuyan de esta manera. El Banco Central Europeo quiere convencer a los bancos de que presten a las empresas y hogares, pues según ha afirmado su presidenta, Christine Lagarde, la economía de la zona del euro sufre una contracción de una magnitud y velocidad sin precedentes en tiempos de paz que podría llegar al 12% este año. El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido este jueves dar más liquidez a los bancos y bajar los tipos de interés de las operaciones de refinanciación a 3 años que ya tiene. Además, Lagarde enfatizó la disposición a aumentar las compras de deuda para que todos los países que comparten el euro puedan financiarse a unas tasas bajas y no suman las primas de riesgo de países como Italia, España o Grecia. El BCE de momento no aumenta las compras de deuda, pero aparte de dar a los bancos más liquidez para que presten a las empresas y hogares, ha aprobado una nueva serie de 7 operaciones de financiación adicional a largo plazo de emergencia por la pandemia de coronavirus, que comenzarán en mayo de 2020 y tendrán plazos de vencimiento escalonado entre julio y septiembre de 2021. Lagarde aseguró que hay 3 billones de euros disponibles para los bancos a tipo de interés negativos y también que el impacto de la pandemia será más severo en el segundo trimestre. Es por eso que no se contempla una recuperación del Banco Central Europeo hasta a partir de 2021. Estados Unidos sigue siendo noticia, ya no por la pandemia en particular desde el punto de vista de la salud, con la mayor cantidad de infectados hasta ahora en proporción respecto de su número poblacional del planeta, sino que también ahora se ha transformado en noticia porque en 45 días, de acuerdo con los datos oficiales, ha registrado unos 30 millones de desocupados. Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron la pasada semana las prestaciones del subsidio por desempleo. Con esta última cifra, suman casi 30 millones quienes lo hicieron en 6 semanas en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. La cifra de la semana pasada, divulgada este jueves por el Departamento de Trabajo, es algo inferior, no obstante, a los 4,42 millones de solicitudes de este beneficio en la semana anterior, causadas por la paralización de gran parte de las actividades económicas en Estados Unidos, debido a las medidas para contener la COVID-19. El promedio de solicitudes en 4 semanas, que da mejor idea de la tendencia del mercado, bajó de 5,79 millones a 5,03 millones en la semana que concluyó el 25 de abril. El dato que aborda el subsidio por desempleo no da una imagen completa de la situación en el mercado laboral, ya que no cubre a millones de personas que son trabajadores independientes u operan su propio negocio. Un estudio del Instituto de Política Económica indicó esta semana que por cada 10 personas que han completado exitosamente su solicitud de subsidio en el último mes, de 3 a 4 intentaron hacerlo, pero no pudieron superar las complicaciones del trámite. El gobierno informó este miércoles que el Producto Interior Bruto de la mayor economía del mundo se contrajo un 4,8% en el primer trimestre del año, cuando empezó a sentirse el impacto del coronavirus. Tenemos información que hoy, muy temprano, por la madrugada, como es de hábito, nuestro colega Horacio Esteban nos proporcionaba y que fue publicada en el boletín oficial en la madrugada de hoy. Saben ustedes que el boletín oficial está saliendo por estos días en horas mucho más tempranas que las habituales, justamente por la cantidad de consideraciones, resoluciones que trae aparejada esta pandemia. Pues bien, la información lo que consigna es que a partir de la fecha en que ha sido publicada, insistimos, esta madrugada la normativa, el SENASA, para combatir el comercio ilegal, va a vigilar lo que son los avisos online de los productos de origen vegetal y animal, para asegurarse que esos productos que son promocionados en avisos online cumplan con las medidas sanitarias que estipula el SENASA, que es el máximo organismo sanitario nacional. Una nueva modalidad de control que se suma a la ya existente y que será justamente
online. Y justamente hablando de el SENASA y de los controles, vamos a ver cómo se está trabajando en Santa Fe en lo que es el control de frontera. A raíz de esta pandemia mundial, COVID-19, y particularmente también de nuestro país, nos hemos organizado en cuanto a la atención de trámites y consultas por parte de productores agropecuarios. A la actualidad nos hemos organizado con una guardia mínima y rotativa de los agentes en oficina, como así también atendiendo trámites y consultas de productores a través de la forma online de cada uno de los domicilios. Siempre tomando en cuenta tener todas las medidas de precauciones tendientes a preservar la salud de cada uno. En este momento puntual, en esta parte de la provincia se ha iniciado la cosecha de algodón, con lo cual principalmente lo que estamos atendiendo hoy son trámites que tienen que ver con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, ya sea su inscripción o reinscripción, y el DTV, el Documento de Tránsito Vegetal, ambos trámites necesarios y obligatorios para poder circular con la producción algodonera. Además, visitando lotes in situ de cultivos de algodón. En este sentido, es necesario y fundamental recordar la importancia de la destrucción de los rastrojos de algodón al finalizar la cosecha, cuya fecha al día de hoy es como fecha límite el 30 de junio para esta zona de la provincia de Santa Fe. Otra de las actividades que también se realizan en esta parte es acridio. Tenemos en cuenta que a partir del año 2017 esta zona fue afectada por mangas de langosta, fundamentalmente Cistocerca cancelata, y desde esa fecha a la actualidad se han realizado monitoreos frecuentes de manera de estar alerta ante cualquier eventualidad de esta plaga. En la actualidad estamos realizando o atendiendo denuncias de productores y por lo cual también es necesario y fundamental recordar que cualquier productor que vea langostas o tucuras que haga su denuncia para poder atender como corresponde. Seguimos en contacto. Quédate en casa. -7 la temperatura en Santa Fe, de donde acabamos de venir, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche, chubascos, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos en esta recorrida federal diaria de Chacra TV Noticias por la mañana. Nos vamos ahora al sur, a San Martín de los Andes, donde la temperatura actual es de 12 grados 7 décimas. Y allí, desde el INTA, que nos acompaña en el marco de esta cuarentena, una recomendación. Utilizamos habitualmente zapallo para hacer una tarta, para comerlo hervido, para comerlo dulce o salado. Podemos guardar la semilla, fíjense cómo. Queremos seguir acompañándote para que puedas cosechar las semillas de tu huerta y asegurar el cultivo en la próxima temporada, intercambiar con amigos, vecinos o en una feria de semillas. En este caso, vamos a hablarte del zapallito de tronco. El zapallito, así como el resto de la familia de las cucurbitáceas, tienen fecundación cruzada. Es decir, que la polinización se produce por el cruzamiento de plantas de una misma especie. Por eso es importante que mantengas la distancia de aislamiento recomendada, para mantener la pureza entre cultivares. También podés implementar en tu huerta barreras ecológicas como cultivos de mayor altura, o en la próxima temporada podemos aprender a hacer una técnica de polinización manual. Durante el cultivo es importante observar las plantas que mejor crecimiento y desarrollo tengan y las que menor evidencia de ataque de insectos y enfermedades manifiesten. Marcás las plantas y los frutos y las dejás hasta el estado de madurez fisiológica.
en el zapallito, esto es muy notable, dado el oscurecimiento de la cáscara, se pone de un color verde oscuro y se endurece. A su vez, los frutos aumentan de tamaño. Técnica de la cosecha de semillas. Una vez abierto el fruto, vas a sacar la pulpa con las semillas del interior. En este caso, vas a ver que es muy simple extraer las semillas, dado que el fruto llegó a su madurez real. Entonces, es simplemente con la mano, ayudado de un tamiz, vas separando las semillas manualmente. También podés ayudarte con un poco de agua para aflojar las semillas de la pulpa. Una vez extraídas las semillas del fruto, las vas a llevar a un papel para dejar secar. En este papel las dejas bien esparcidas y esperas a su secado. Otra técnica es sacar las semillas del fruto y dejarlas secar. Una vez secas, va a ser mucho más fácil extraer las semillas. Una vez esparcidas las semillas sobre el papel, las vas a llevar a secar a un lugar ventilado, fresco y oscuro. Luego de 3 días a una semana, cuando notes que tus semillas ya están secas, las vas a llevar a guardar a un sobre de papel con todos los datos que ya hemos comentado en otro video. Los datos de la especie, del tiempo de cultivo, el tiempo de cosecha, el lugar y el nombre de la agricultora o el agricultor. Treinta y dos minutos transcurrieron ya desde las 9 de la mañana, vamos a hacer una pausa, pero nos vamos a ir con estas imágenes que nos gusta poner y que son un informe especial elaborado por una agencia internacional de noticias que da cuenta de cómo se ve la pandemia en distintos lugares del mundo, porque confiamos en que a veces una imagen vale más que mil palabras. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural.
Roto Enfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the bad. You rode beneath the water, you were still undiscovered. Looking through the mirrors, learning how to feel without the colors you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo. Gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Gran Max. La búsqueda más importante de la comunidad científica por estos días, sin duda, tiene que ver con paliativos o curas para el coronavirus. Dijimos oportunamente y pusimos un informe de la televisión alemana que informaba de por lo menos 180 investigaciones paralelas para llegar a algún resultado. Hasta el momento, en lo que hace a los ensayos de vacunas, parecería, de acuerdo con este informe, que el más avanzado sería un proyecto que se está desarrollando en China y que fue el primero que comenzó a investigarse. Pero también ahora, como decíamos, están buscando paliativos, tratamientos. En ese orden, Estados Unidos, que una vez más genera polémica, autorizó un tratamiento provisorio. Un rayo de esperanza en la lucha contra la pandemia. Estados Unidos va a autorizar el primer tratamiento efectivo contra el virus. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente como un tratamiento para el ébola, que acorta en un promedio de 4 días el tiempo que tardan los pacientes con COVID-19 en recuperarse. El doctor Anthony Fauci, asesor del presidente Donald Trump, se muestra optimista. Una mejora del 31% no es lo mismo que un golpe de gracia del 100%, pero es una prueba importante, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus. Las bolsas reaccionaron con subidas en todo el mundo por la noticia del posible tratamiento, cuyos resultados positivos rebate un estudio realizado en China. Sea como sea, el gobierno estadounidense trabaja para que el Remdesivir esté disponible para los pacientes lo antes posible. Mientras, en Europa, el Reino Unido trabaja con 8.000 pacientes en un ensayo clínico dirigido por la Universidad de Oxford. Están probando 5 medicamentos existentes, incluida una terapia combinada contra el VIH y un medicamento contra la malaria.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha reclutado a más de 1.200 pacientes en más de 100 países para el llamado ensayo de solidaridad global. En Francia, un medicamento para la artritis ha demostrado ser prometedor en la prevención de la inflamación extrema en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. Dicho tratamiento, que suprime la respuesta inmune natural del cuerpo, reduce significativamente el número de muertes o intervenciones con soporte vital. Volvemos a la República Argentina, en la zona de Cartés, concretamente en la rural de Río Quinto, que pertenece a la provincia de San Luis. Los referentes de esa asociación rural estuvieron reunidos con los gobernantes de la provincia, porque señalan, estamos en una situación compleja, seguimos trabajando, pero la pandemia se da en un momento de mucho trabajo en el campo, un trabajo que es esencial para el resto de la ciudadanía. Esto es lo que ocurrió al término del encuentro. Tratando de resolver una serie de problemas dentro del contexto de toda esta pandemia que realmente nos ha complicado la vida a todos en un cierto momento donde nuestro sector está en plena cosecha y en el destete en el caso de lo que es Hacienda Bovina. Así que bueno, nos agarra una época bastante trabajo en el campo. Hemos tenido una serie de inconvenientes y bueno, hemos apelado a que nos ayuden de alguna manera a poder ir resolviendo esos temas como para no paralizar actividades que para la producción agropecuaria son indispensables realizar en este momento. Lo fundamental en esto es sentarse y tratar de resolver punto por punto. Sabemos que es una situación compleja, pero todo paso que se pueda dar es importante para ir resolviéndolo a los problemas de a uno y estamos en ese camino. La idea de juntarnos hoy tiene que ver con eso, con ir resolviendo aquellos problemas que nos van apareciendo y sobre todo, como te decía hace un rato, no paralizar actividades que son esenciales para el sector agropecuario y sobre todo por lo que es producción de alimentos. Esto en realidad sí ha sido un tema que nos sorprendió todo y en esto estamos aprendiendo, estamos tratando de ponernos de acuerdo, tenemos que producir en nuestro caso de una manera distinta, nos tenemos que acomodar a ciertas restricciones y bueno, estamos buscándole la vuelta para que se puedan pulir los protocolos de manera tal de que afecten de la menor manera posible sin generar nuevos riesgos, en eso estamos de acuerdo, sabemos de que acá lo fundamental en este momento es preservar la salud pública y bueno, justamente se trata de buscar un punto intermedio en el cual manteniendo la seguridad de todos los habitantes de la provincia se puedan seguir haciendo las actividades que tienen que ver con la producción de alimentos, que es algo esencial, de la mejor manera posible. Toda reunión es positiva, sobre todo el juntarse para la búsqueda de la solución de problemas y esto, bueno, es fundamental. El diálogo en esto es fundamental verdaderamente poder mantenerlo porque es la única manera de poder resolver los problemas. En el marco de esta reunión también estuvieron participando sectores de la agroindustria históricamente relacionados con el campo en la zona, por ejemplo, molinos harineros, industrias relacionadas con el crushing de la soja. Vamos a ver ahora qué es lo que puntualmente nos decía uno de los representantes de uno de los molinos importantes en la región. La reunión fue muy abierta, la verdad que agradezco personalmente y en nombre de la empresa La línea, el habernos recibido de parte del ministro, el secretario de Agricultura también nos facilitó esta comunicación, esta entrevista. Se trataron varios temas puntualmente referidos a cómo poder seguir trabajando en orden en esta pandemia. Nosotros como empresa nos necesitamos trabajar cumpliendo todos los requisitos y toda la normativa que tiene la provincia para no incumplir y para poder evitar que esta pandemia ingrese a la provincia. Se está trabajando de manera impensada porque no tenemos experiencia en cómo controlar esta pandemia, entonces el gobierno tomó medidas que necesitaba tomarlas
y nosotros como empresa estamos cumpliendo con ellas, adaptándonos en la medida que podemos a trabajar en el ritmo que nos va permitiendo el cambio, pero la línea que nos está abriendo el señor ministro a recibirnos, a escucharnos y a poder ayudarnos a trabajar es muy bienvenida por parte nuestra. Primero la gente y la gente de esta provincia es muy importante, entonces después la economía, obviamente siempre es importante la gente primero. Sin duda que es muy positivo, sin duda que nos sirve. Agradecemos totalmente esto, quedamos en total comunicación y abiertos a poder sugerir, a poder aportar y a poder recibir líneas de trabajo para que podamos sobrellevar esto que nos tocó vivir. En este momento la gente lo que busca son cortes vacunos más económicos, pero la gente trata de seguir consumiendo este tipo de carne o proteína animal porque está muy arraigado en el acervo local y por otra parte porque en la proporción de rendimiento y costo sigue siendo el producto elegido. Los objetivos principalmente de los monitoreos es conocer el consumidor de carne de vacuna argentino, para poder llegar a tener un delineamiento y saber en dónde estamos parados, ¿sí? No solamente encuestamos a las personas sobre formas de que cocinan carne, por ejemplo, sino que también tenemos un cuestionario duro que se realiza durante todos los cuestionarios, permitiendo sacar conclusiones de los cambios que va sufriendo el consumidor argentino desde raíz, ¿no? Más allá de las circunstancias que están pasando en el día a día. Bueno, ¿qué observaron ustedes en el monitoreo que se hizo durante el verano? Lo que podemos observar principalmente son cambios dentro del comportamiento entre el consumidor del interior del país y de lo que es Capital Federal, ¿no? La muestra del interior del país es del 70% de los encuestados, son 1.100 encuestados por cada onda, entonces tiene una representatividad a nivel país muy grande esta muestra. Muestra que el consumidor del interior del país es fanático por la carne, por su definición, mucho más que el consumidor de lo que es Capital Federal, ¿sí? En un promedio general, el argentino un 43% es fanático de carne. ¿Qué es ser fanático de la carne? Es que la defiendo, la consumo y la promociono, ¿sí? Incentivo a las personas a que la consuman. El 43% en promedio es fanático, pero de ese 43%, si lo vamos segmentando por población de origen, vemos que en el resto del país, en el interior del país, es el 47%, ¿sí? Mucho más alto que el promedio general. En cambio, en el Capital Federal solamente un 34% se circunscribe bajo esta definición, ¿sí? ¿Han observado algún cambio en el consumo con la cuarentena y con esta digamos, aislación que tenemos que tener y estamos más tiempo en nuestros hogares? Sí, bueno, principalmente uno, el cocinar en casa, ¿sí? Estamos cocinando mucho más, desde la página web del instituto lo sabemos que estamos promocionando por todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter y carneargentina.org.ar, nuestras recetas. Vemos con creces es el dinamismo que está teniendo estas páginas, estas redes sociales en búsqueda de nuevas recetas, y esto sí, obviamente viene de la mano de que estamos en casa y estamos cocinando más. Cortes alternativos y cortes más económicos son las recetas que más estamos promocionando, porque son las que la gente está buscando, entonces eso muestra un crecimiento en la cocción, en la cocina, en la búsqueda de ese momento de placer entre la familia para tener un plato de comida. Y esto principalmente viene de la mano de que ya no comemos afuera, como sabemos, estamos en casa. Así es una de las consecuencias de esta cuarentena, para decirlo de alguna forma. Acaba de ser el vicepresidente de FIFRA y es el consejero por la industria del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Cuidados, situación en el marco de esta pandemia de la industria cárnica en nuestro país, Daniel Lucía. Bueno, la verdad que cuando empezamos a tomar conocimiento del virus, del COVID-19 y su alto riesgo de contagio, se comenzaron a trabajar en lo que son las medidas preventivas a nivel de los establecimientos de faena. Esto se profundizó cuando comenzó el aislamiento allá por el 20 de marzo, o sea, veníamos trabajando, pero ya a partir del aislamiento, la gente
en general, el personal en particular, proveedores, clientes y demás, empezaron a tomar más conciencia. Lo que se ha hecho son medidas de prevención, control de temperatura al ingreso del personal o de cualquier persona que concurre a los establecimientos. Se han establecido normas de distanciamiento para el trabajo, el uso de tapabocas o máscaras, uso de profundización en la higiene personal, con el uso de sanitizantes y de alcoholes en gel, bueno, las diluciones recomendadas con alcohol al 70%, mayor frecuencia de la limpieza de oficinas, porque de por sí nosotros en frigoríficos como industria alimenticia tenemos protocolos de sanitización, preoperacionales, posoperacionales, los frigoríficos cuentan con filtros sanitarios que al ingreso a las áreas productivas hay lavabotas, lavamanos. Bueno, a esta situación ya convencional se le anexaron actividades extraordinarias producto de esta situación de emergencia. ¿Tuvo que reducirse el personal o hacer distintos turnos o hacer alguna modificación para poder hacer esta, digamos, la recomendación de distanciamiento social, o no hizo falta? Bueno, con motivo del decreto 297, que comenzó a regir el 20 de marzo, todo personal mayor a 60 años o personal considerado de riesgo fue licenciado. Algunos, en la medida de la posibilidad, hacen teletrabajo. La gran mayoría de las áreas productivas no prestan actividad, pero sí se les sigue pagando el sueldo normalmente, como establece la normativa. Y con el resto del personal, en la medida, en algunos lugares se ha podido hacer grupos de trabajo. En general, por tratarse de una actividad en línea, lo que es faena, eso se dificulta y por eso lo que se ha recurrido es al distanciamiento entre el personal, manteniendo la distancia de entre 1.5 metros y 2 metros, de acuerdo a la bibliografía que uno lee, es la recomendación que establecen, y fundamentalmente las medidas de prevención, que las medidas de prevención tienen que ver con una responsabilidad individual, porque tanto el empleador como las fuerzas de seguridad, como en cada lugar se pueden tomar prevenciones, pero la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros. No solamente cuando estamos en el trabajo, sino en el traslado que tenemos hacia el trabajo o en nuestra propia actividad dentro de nuestros hogares o cuando concurrimos a algún lugar para abastecernos. Entonces, eso estamos trabajando mucho en transmitir lo que es la responsabilidad individual que hace a la responsabilidad sobre el conjunto, ¿no? Hay hoy, como lo puntualizábamos hace algunos minutos nada más, más de un centenar de proyectos que están trabajando en laboratorios de todo el mundo para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Es importante destacar que lo que se pretende es que la huerta se lleve adelante con lo mínimo indispensable, con lo que se tenga, con lo que se cuente, con un cajón de verdura, con productos que tengamos propio del reciclado, como botellas, o como una maceta que uno tiene desocupado. Bueno, pretende llegar, digamos, a la huerta urbana familiar. Y bueno, también la articulación con otros organismos. Hemos estado vinculado con INTA a través del programa Pro Huerta. Este programa viene a complementarse al Pro Huerta, tratando obviamente de generar una mayor dinámica y una mayor conciencia en la producción de alimentos de cada una de las familias. También hemos invitado a los técnicos de Agricultura Familiar de Nación, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, como así también, como mencionó María Eugenia, en todos los centros operativos y delegaciones que poseen el Ministerio de la Producción. Así que en las próximas semanas vamos a estar poniendo, luego de
teniendo un registro en la plataforma virtual de interacción, como así también los convenios entre los municipios y comunas y todas las instituciones que quieran, obviamente, participar en la difusión del programa de Huerta Familiar Santafesina. Escuchábamos al secretario de Desarrollo Territorial de la provincia de Santa Fe dando detalles del programa que, saben ustedes, se puso en marcha sobre fines de la semana pasada y del que participan además otras dos dependencias de esa secretaría, que tiene como consideración el poder producir aquellos alimentos de la huerta en espacios reducidos o no tanto en cada uno de los hogares. Por una parte, como consecuencia o paliativo para la pandemia, y por otra, como una señal de comunicación, de aprendizaje respecto justamente del uso y del trabajo en la huerta. Esta fue la decisión que se adoptó y así fue el anuncio. Ahora sí, nos vamos a ir al panorama internacional y allí el tema de trabajar por una vacuna sigue vigente. La carrera por lograr una vacuna contra el nuevo coronavirus avanza en el mundo. Según datos difundidos por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, actualmente existen 119 proyectos que buscan la fórmula para inmunizar contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. De estos, 110 están en fase de desarrollo preclínica y 8 alcanzaron la etapa de ensayos clínicos de fase 1 en seres humanos. El más avanzado es un proyecto chino, dirigido principalmente por la empresa CanSino, que está realizando ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. El principal objetivo de los ensayos de fase 1 es probar la seguridad y eficacia de un producto médico. Los de fase 2 y luego de fase 3 son realizados a mayor escala. Buscan evaluar la eficacia antes de que las autoridades sanitarias autoricen eventualmente la comercialización. El desarrollo de vacunas eficaces y seguras es clave en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Que ha contagiado oficialmente a más de 3 millones de personas y provocado la muerte de más de 210.000 en todo el mundo. Ante la falta de remedios probados contra las formas graves de la enfermedad, los expertos creen que solo vacunas administradas a gran escala permitirían protegerse e interrumpir la transmisión del virus. Pero desarrollar una fórmula, producirla a nivel global y llevar a cabo campañas de vacunación masivas lleva tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, llevaría de 12 a 18 meses como mínimo. Nos quedamos en el exterior, en este caso nos vamos hasta España. Saben ustedes, allí la producción vitivinícola es importante, al igual que en Francia y en Inglaterra. Algunos, que son vitivinicultores de toda la vida, consideran que la gestión de la pandemia puede transformarse de crisis a oportunidad. Fíjense por qué en este informe. Y se está notando porque las ventas están subiendo en la bodega considerablemente. Lo que queremos también, aparte de agradecer a este público que apuesta por nuestros vinos, es que a ver si en un futuro la gente ha perdido el miedo a esta compra y se mantenga estas ventas. Nos estamos reinventando, apostando fuerte sobre todo por la venta online. Estamos sacando promociones muy interesantes en estos días de confinamiento. Hemos hecho un pack ahora muy bonito que lleva varias botellas con unos bombones para que le llegue a todas las madres que yo creo que se lo merecen. Estamos sacando también contenidos muy interesantes en las redes sociales. Estamos haciendo catas como catas virtuales con nuestros blancos, con nuestros vinos tintos. También estamos enseñando a descorchar una botella. Estamos haciendo unos sorteos también muy interesantes para todos los clientes que tenemos, que tengan acceso y a ver si tienen la suerte de que les puede tocar un par de vinos, de los mejores vinos de la bodega. Estamos notando que el consumo de vino en los hogares está subiendo.
La gente quiere seguir consumiendo, quiere seguir comiendo y cenando con la botella de vino. Al tener ahora más tiempo y estar la gente un poco más relajada en casa, disfruta más de esos vinos. También queremos, desde la bodega, nos gusta ser partícipes de esas comidas familiares, de esas catas virtuales también que se están haciendo, también esos concursos de tapa virtuales entre amigos, pues estamos muy orgullosos de que cuenten con nuestros vinos. La gente, lo que también estamos notando, que la cultura del vino está subiendo. Cada vez tienen más interés en aprender, nos piden consejos de a qué temperatura se tienen que tomar los vinos, y cuánto tiempo tienen que abrir la botella antes de consumirlo y muchas más preguntas. Y de esta manera estamos llegando al final de otra edición de Chácara TV Noticias. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos. Recuerden que estaremos junto a ustedes en vivo en nuestra edición de las 18 con Leandro Martínez y en el resumen de las 20 horas. Y por supuesto, todo el día, todos los días, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chácara. Como siempre les decimos, ya están informados. Por favor, quédense en casa.